Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes al Foro Internacional de Género y Diversidad de UNAM San Antonio, un espacio para reflexionar acerca de los conceptos, normas, roles, imágenes, identidades, asociadas a un sinfín de ideas sobre las cuales se debatirá en este sitio con invitados que son expertos en la materia. Para conducir esta y las sesiones del futuro, me complace presentarles a Rogelio Laguna García, filósofo y escritor oriundo de Milpa Alta, que es actualmente candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Y recientemente, en 2023, se incorporó al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad del PUIC de la UNAM. Durante su trayectoria ha realizado estancias de formación e investigación en universidades de Europa y Sudamérica, ha coordinado diversas obras filosóficas sobre temas de su interés y muchas de las cuales, por supuesto, se pueden consultar de manera gratuita en su perfil de academia.edu. Les recomiendo que las busquen. Así que les damos nuevamente la bienvenida y cedo la palabra al maestro Laguna, con quien la UNAM San Antonio está agradecida por haber aceptado tomar parte en estas reflexiones para nuestro diverso público al cual traemos hoy el conversatorio titulado Ser LGBTQ+, una reflexión en perspectiva binacional. Muchísimas gracias a Rogelio. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la UNAM San Antonio. Quiero agradecer muchísimo a la ingeniera Paula de Gortari y a todo el equipo de la UNAM San Antonio por invitarme a participar en este foro de género y diversidad. Y bueno, estamos al final ya del mes del orgullo. La UNAM ha llevado a cabo una serie de importantes ciclos, de importantes festejos y conmemoraciones que tienen que ver con que todas las personas puedan acceder a sus derechos. Bueno, cuando hablamos también de la comunidad LGBTQ y más en términos binacionales, pues surgen nuevas preguntas, porque bueno, posiblemente sea diferente pertenecer a la comunidad LGBTQ y más en México que en Estados Unidos, o tal vez no. Y por eso el día de hoy me complace presentarles a nuestros dos invitados, invitado e invitada. Tenemos con nosotros a Rebeca Roa y Alejandro Bastin. Ahorita se los vamos a presentar, con quienes vamos a dialogar justamente sobre esto, qué significa ser LGBTQ y más, tanto en México como Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos con Rebeca? Ella es actriz, productora, le gustan los temas de justicia social, de inclusión de la comunidad LGBTQ y más, protección de los derechos de los animales. Ella, bueno, estudió en México, pero ha tenido una importante experiencia en los Estados Unidos. ¿Cómo está, Rebeca? ¿Qué tal te fue en este mes del orgullo? Hola, buenas tardes y mucho gusto, muchas gracias por haberme invitado. Bien, pues apenas vamos a la mitad del mes, mitad de un poquito ya finales, ¿no? Bien, ha estado muy muy interesante poder tomar cartas en el asunto. La verdad es que cada año estoy más metida en la intención de revivir un poco, ¿no? De poder compartir todo lo que significa ser una persona LGBTQ+ más. Oye, y en esta pregunta que planteábamos, ¿qué diferencias encuentras o cuál fue tu experiencia de vivir como parte de la comunidad LGBTQ y más en México y en Estados Unidos? Sabemos que son códigos diferentes, son historia de luchas diferentes, pero también hay muchas cosas en común. ¿Tú qué pensarías que marca la distancia, pero también las cercanías en esta relación de estar en dos países diferentes? Pues lo podría dividir en este momento únicamente para nombrarlo en tres similitudes que encuentro y tres grandes diferencias que al menos para mí han significado sobre todo un aspecto de seguridad. La diferencia que para mí representa el poder sentirme segura con la forma de vestir, por ejemplo, en los Estados Unidos, como la diversidad en cuanto a prendas, siquiera es distinta en los lugares a los que yo he ido de Estados Unidos. Y bueno, como acá en México quizás hay un poco más de observación al respecto y de acoso al respecto de nuestras prendas. Entonces, esa es una de las diferencias, grandes diferencias que yo veo, la capacidad de aceptar y compartir la identidad a través de la vestimenta. Otra de las diferencias que encuentro es la comprensión y la capacidad de nombrar
Por ejemplo, los pronombres, ¿no? Allá, pues una de las primeras preguntas que hace la gente en las escuelas o en las fiestas es, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cuáles son tus pronombres? Y acá, bueno, apenas está empezando esta cultura de preguntarte qué pronombre quieres utilizar y muchas veces damos por sentado, ¿no? Como, ¿qué ropa traes? Por lo tanto, tu pronombre es él o ella. Y ya si acaso te ves medio cool, pues te preguntan si ella. Pero esa es una de las grandes diferencias que yo he sentido. Y la otra diferencia es el apoyo que hay dentro de la comunidad. Me parece que allá yo he sentido más libertad en cuanto a no vivir en los extremos y a decir, bueno, ok, vamos a hablar de lesbiana, vamos a hablar de homosexualidad, vamos a hablar de esto, del otro, pero hay un poco más de visibilidad en cuanto a los grises, ¿no? Las posibilidades de lo que hay en blanco y negro, hay más visibilidad en mi punto de vista. Y acá en México, pues tenemos todavía ese largo camino de aprendizaje, todavía hay poca información, según lo que yo he vivido al compartir esta información, sobre asexualidad o sobre qué significa ser trans y todos estos derechos, ¿no? Aquí apenas se está hablando públicamente de esto y aceptando. Esas son las tres diferencias y ahora de las tres similitudes, uno es nuestra decisión de hacer algo festivo, de ser este orgullo, ¿no? Esta marcha del orgullo, que sí estamos defendiendo y celebrando también nuestra diversidad. El otro punto es que nos hacemos un espacio dentro de los espacios que hay en el país. Si no hay un bar para nosotros, bueno. Vamos y hacemos ese bar, ¿no? Hacemos un lugar nuestro, nos apropiamos de esto que necesitamos como comunidad. Y la tercera son los círculos de, pues incluso de estudio, los lugares donde compartimos, donde somos una familia. Puedes llegar a México y puedes encontrar una familia siendo trans. Puedes llegar a Estados Unidos y encontrar una familia siendo trans. Entonces me gusta también este aspecto que tenemos en común. Bueno, ahorita regresaremos a algunos puntos que Rebeca Roa nos ha presentado. Sin duda es interesante ir pensando qué nos diferencia en esta relación binacional, pero también qué nos acerca y en un tema tan relevante como es que todas las personas tengan acceso a sus derechos independientemente de su orientación o su identidad en términos de género y de su sexualidad. Vamos a preguntarle ahora a Alejandro Bastien Olvera, también él es creador de espacios educativos, espacios de compromiso teatral que tiene que ver con pues, ciertos temas sociales, entre ellos, por supuesto, el de la comunidad LGBTQ y más. Pues vamos a preguntarle cuál ha sido su experiencia de haber, digamos, vivido como persona de la comunidad en México, en Estados Unidos y a veces en ese espacio que está entre estos dos países. Alejandro, bienvenido y ¿por qué no nos platicas un poco? Hola, muchas gracias. Pues creo que a mí me gustaría acercarme a esta conversación desde la idea de migrar y cómo incluso como esta primera idea de la primera migración es la que hacemos desde la casa. Y creo que ser queer te obliga a migrar o idealmente, ¿no? Entonces, pues sí, en mi caso mi mayor migración ha sido Estados Unidos, pero encuentro mucha fuerza en esta idea de emigrar. O sea, el desplazarnos a otro lugar, creo que nuestra identidad se ve cuestionada por los contextos, ¿no? Por lo que decía Rebe, las cosas funcionan diferente. Entonces te preguntas cómo estaban funcionando antes para ti. Entonces, para mí, más allá de haberme mudado a Estados Unidos, creo que las similitudes que he encontrado a lo largo de estos últimos años ha sido con las personas que emigran. Y cómo su relación con, pues eso, con lo que conocían, con su familia, con este esfuerzo tan activo que tenemos las personas LGBTQ de construir amistades, muchas veces nuevas amistades, que justamente apoyen esta identidad, que creo que es una identidad que requiere, quizás como muchas otras, pero que requiere de muchos cuidados y de mucha escucha y de mucho tiempo. ¿Y cuál ha Por ahí sido empieza. entonces? Sí, Alejandro, ¿cuál ha sido entonces? Este acto de emigrar supone salir de un lugar y llegar a otro lugar, y de repente ahí
vivir como parte de la comunidad LGBT puede ser diferente. ¿Tú notaste que era diferente estar en México que estar en Estados Unidos y luego tal vez regresar y volver ahí? ¿Cuáles son como tus cambios culturales más fuertes respecto a ser LGBTQ? Pues creo que algo que fue una gran fuente de preguntas fue de repente, bueno, mudarme a Estados Unidos y al día dos verme como un sujeto racializado, ¿no? En donde de repente era como Alejandro, que es queer y que es latino, y a partir de esas dos identidades me leían todas las personas a mi alrededor. Y eso para mí era interesante porque también desde un lugar de, ahora como de privilegio en la Ciudad de México, yo nunca me había sentido racializado, sino que eso lo vivía desde otros lugares, justo como para empezar de mucho más limitaciones de perspectiva y también pues, justo desde un lugar de privilegio. Entonces verlo desde acá pues fue interesante porque me di cuenta cómo operaban estos sistemas capitalistas totalmente unidos a cuestiones raciales. Y pues fue muy sorprendente y además una sensación de rechazo y también de rechazo hacia mí mismo, de ver cómo yo mismo estaba jugando dentro de estos sistemas que aquí en Estados Unidos suelen tener más poder las personas homosexuales blancas con dinero. Y ese sistema como oprimía directamente e indirectamente a otras personas racializadas. Entonces para mí fue muy eso, como muy interesante y sí, me movió mucho ver cómo jugaba por momentos dentro de ese sistema opresivo y como por otros momentos era esta otra persona oprimida y más bien ver cómo qué había de político y qué había de oportunidades creativas y qué había de oportunidades de conexión dentro de ese conflicto que está ahí, ¿no? Alejandro, pero es algo que pasaría también en México. Tal vez allá pues te toca estar en otra cadena o composición social, pero no diríamos que en México también ciertos rasgos, ciertas posiciones hacen que ciertas personas de la comunidad puedan acceder de mejor manera a sus derechos, a una expresión identitaria diferente que otros sectores de la población. Pienso en los migrantes. Los de allá, pero también los que vienen aquí, que a lo mejor sienten esto mismo que tú nos has mencionado. ¿Qué pensarías tú sobre esto? Sí, justo como que no puedo coincidir más porque justo las migraciones que llegan a México de personas LGBTQ son personas que vienen desde un lugar de o sea, de verdad buscar la supervivencia de su identidad a través de migrar a México. O sea, y de entrada lo único que pienso es que son personas que necesitamos aceptarlas y abrirlas y darles más apoyo y volverlas parte de nuestra comunidad. Que me recuerda a lo que decía Rebe, ¿no? Creo que en México hay esos espacios de construcción comunitaria LGBTQ y creo que hacernos un poquito más responsables de apoyar y de tenderles así la mano y el abrazo a las personas migrantes, pues nada, es súper importante. O sea, Muy bien. Muchas gracias. Vamos a regresar con Rebe para platicar. Quisiera platicar contigo acerca de la discriminación. Creo que ya hemos hablado como de algunos puntos, digamos, positivos de las personas LGBT en Estados Unidos, como que sus pronombres se empiezan a reconocer, que empieza a haber un respeto, digamos, social, digamos, menos juicio inmediato de cómo vienes vestido, qué estás haciendo. Pero dirías tú que aún así hay espacios importantes de discriminación, sobre todo tomando en cuenta lo que dice Alejandro, ¿no? Hay una sociedad pues muy plural, donde hay muchas personas en muchas condiciones. ¿Cuál fue tu experiencia respecto a la discriminación? No solamente en términos, digamos, raciales, sino en términos de pertenecer a la comunidad LGBT, si te pasó a ti alguna situación o si veías que a otras personas les sucedía esto. totalmente, sí. Precisamente quería hacer una nota al pie
de que esta discriminación existe en todo el mundo. Es decir, no estoy diciendo, no, hombre, en Estados Unidos, haz lo que quieras, te van a ver bonito, para nada. Obviamente tiene mucho que ver con los lugares de privilegio en los que me moví, las universidades donde pude presentar precisamente obras de teatro, etcétera. Y sí, he visto cómo en otros sectores, incluso de ese estado, hay la discriminación por ser LGBTQ+. Entonces, sí quería hacer esa puntualización que no, para nada es algo globalizado, bueno, para nada es algo generalizado de que en Estados Unidos no hay este tipo de problemas también. Regresando a lo que tú me dices, o aunado a ello, sí, me ha tocado ver, pues sobre todo violencia verbal en cuanto a el equipo LGBT, no ha sido directamente hacia mí. Yo no me reconozco como una persona trans, sin embargo, amigues sí se reconocen con este equipo y bueno, la agresividad existe en todos lados. Y el rechazo, como comenta Alex, existe, ¿no? Entonces, aunque vayamos siendo una familia y estemos todos juntos caminando hacia, no sé, hacia una marcha o hacia un bar, claro que hay estas miradas, claro que hay estas palabras de violencia, estas palabras de donde juzgan, ¿no? A las personas. Quizás, por ejemplo, volviendo a la vestimenta, que era mi ejemplo número uno, pues si uso una camisa, no me gritan algo en la calle allá. Pero si yo estoy utilizando otras prendas donde es un poco más explícita mi pertenencia a la comunidad, sí he visto esa violencia, definitivamente. Y en comparación con lo que has vivido en México también te ha tocado esta clase de episodios de agresión o discriminación, como los que has visto allá, o tienen otro tenor. A mí me interesa esto porque creo que esta experiencia binacional nos permite a todos como mirarnos desde fuera, ¿no? Y también desde dentro y saber dónde estamos y cuáles son como los espacios que todavía se tendrían que continuar construyendo, ¿no? Entonces, que en esta relación ya, como pensando en contrastar ambos países, ¿cómo ha sido para ti la experiencia, posible experiencia de violencia o de discriminación, ya sea hacia ti o hacia otras personas que hayas tú identificado? En México sí me ha tocado definitivamente una violencia directa. Pienso en muchos momentos en los que para empezar, bueno, en este país yo he vivido mucha más violencia de género por un aspecto físico de parecer o de asumir que soy una mujer y que además de ser una mujer en la calle que ya es una violencia de la cual me tengo que estar cuidando. Hay una violencia si me ven con una pareja, con una chica, porque en este país, bueno, también hay una presencia muy importante de la religión católica. Entonces, partiendo de que muchas veces en la religión católica es un error grave, tener estas preferencias, bueno, si me ven en la calle, uno, siendo una chica, por lo tanto mi género es inferior de acuerdo al machismo en muchos lugares de acá. Y encima estoy con una chica, bueno, me han gritado cosas, incluso me han corrido de lugares, me han querido llevar a la policía, me han tocado, o sea, bueno, varios ejemplos así. Y eso sí lo he vivido acá y allá no. ¿Y en México ves algún avance? ¿Sientes que sí está transformándose algo, o que todo está más o menos igual? ¿Qué piensas, Rebe? Oh, sí, veo un avance. Bueno, yo salí del closet hace como 15 años y en ese entonces casi que ni se hablaba, ¿no? Veías una bandera gay y era así, no manches, ¿quién más es gay en este lugar? Y ahora, bueno, ya hay estas obligaciones en los restaurantes decir ahí, ¿no? Aquí no se discrimina por miau, 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 miau. Bueno, eso ya es un gran paso y ya hay leyes que nos protegen y que la gente empieza a conocer. Entonces, noto que hay un apoyo, al menos legal, luego ya en la práctica, bueno, falla, ¿no? Pero al menos aquí en el papel ya hay más elementos para que uno pueda decir, oye, no me puedes correr de este lugar, es un lugar familiar y yo soy una familia y yo me puedo casar y yo puedo hacer esto y esto y esto. En la Ciudad de México, pues sí es diferente a que si yo te estoy hablando de una zona
en el monte, en Oaxaca, obviamente. También hay muchas cosas que nos faltan, pero sí hay un avance, vamos muy lentos, pero estamos caminando hacia ese lugar. Gracias, gracias, Rebe. Alejandro, ¿qué piensas? Sí, vamos lento en comparación en esta experiencia binacional. ¿Te parece que alguien va un poco más adelante y un poco más atrás? No es una competencia, pero sí tendríamos que saber qué buenas prácticas hay para saber, pues, qué nos falta, porque al final cuando alguien se está quedando atrás, no es que alguien se quede atrás, sino que alguien no tiene acceso a sus derechos. Y ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú estas velocidades en esta experiencia de poder comparar dos países y que es algo que muchas personas pues no tienen a la mano y que con tu testimonio pues podríamos evaluar? Pues lo primero que pienso es en las oportunidades de colaboración que cada vez hay más entre personas LGBTQ entre ambos países, que creo, o sea, por ejemplo, desde organizaciones internacionales que ahora tienen presencia en México y que están colaborando con personas locales, o sea, desde Trevor Project México hasta Oram, Refuge, por eso son las dos que me vienen a la mente. O sea, o todo el trabajo que hay en Tijuana, ¿no? Como hay una compañía de teatro, danza, cine que se llama Incendio Producciones, que justo trabajan con temas específicamente LGBTQ, y que creo que esos vínculos hacen que el avance se dé de forma más interesante, ¿no? Porque todos nos nutrimos de todos pues sí, nos beneficiamos de estos puntos como interculturales, pero no sé, el avance, no sé, hace 4 años que no vivo en la Ciudad de México y también reconozco que la Ciudad de México es el único lugar de México que no tiene nada que ver con el resto de México, entonces, no sé cómo se siente ese avance, pero sin duda estoy emocionado de cada vez colaborar más justo haciendo estos vínculos. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante lo que las personas chicanos o Mexican Americans queer tienen que decir cuando regresan a hacer proyectos creativos a México, ¿no? Para mí eso es una fuente, justo es un acceso que estoy procurando hacer más, ¿no? En relación con ellos, porque creo que es súper interesante, porque creo que ellos traen un México en la sangre y en su familia diferente al México que es ahora, y creo que también los derechos y accesos y posibilidades que han tenido acá desde ser personas queer y violencias, pues les permiten tener una visión que nosotros necesitamos allá. Entonces, no sé, creo que hay muchas oportunidades de colaboración y creo que para mí lo más interesante es aprender a hacer esas colaboraciones de la forma más creativa y ética y también aprender a reconocer en dónde están los recursos, no solo de arte, sino de educación y de salud y de ciencia, porque todo eso está como interrelacionado y como, pues sí, apostarle que hay recursos, ¿no? Para aprender y co-crear ahí espacios. Ahorita le doy la palabra a Rebe, nada más quería preguntarle a Alejandro, hablaba de los chicanos o los así llamados chicanos y de su vivencia ahora de conocer, por ejemplo, México y además desde una perspectiva queer. Entonces, me gustaría saber como qué has escuchado, qué has visto, si has tenido algún tipo de testimonio que te haya hecho también como tener una mirada sobre nuestro país, pero de esta mirada un poco interna, externa, pero también queer. ¿Qué podrías decirnos, Alejandro? Pues, o sea, fíjate que no, y por eso justo es que estamos como planeando estos, o sea, hay muchas voces, muchísimas voces queer chicanas en Estados Unidos, pero creo que justo lo que ahorita nos está interesando a mí y a un grupo es como ver qué les pasa a esas voces cuando están en México, ¿no? Y cuando colaboran en México, porque creo que acá vos estando en Estados Unidos no, o sea, tienen esos espacios y los siguen construyendo y necesitan más, pero justo tomar o regresar, o no sé cómo decirlo, a territorios de México, creo que sería interesante. Rebe, ¿querías decir algo tú sobre este punto? Sí, sumando lo que dices, Alex, y pensando en esta comparativa y en decir, ok, no es un concurso,
No es una carrera esto. Sí hay algo que retomo y que subrayo en cuanto a los avances en Estados Unidos y en México, que mi sensación desde hace unos 8 años ha sido que escucho algo en Estados Unidos de muchos temas, pero LGBT definitivamente, escucho un tema, me parece nuevo, regreso a la ciudad y digo, ah, claro, este tema, y no ha llegado acá. Y digo, es cuestión de tiempo, va a llegar. Y sí, un año después llega ese tema y lo abordamos. Entonces, al menos en mi perspectiva, sí veo que allá empieza y de allá lo aprendemos, ¿no? Hasta cosas ya no tan benéficas, pero sí, llega allá y luego viene para acá. Oye, pero eso también podría entenderse hasta como de una comunidad LGBT que sigue en dinámicas coloniales. No digo que no sean buenas prácticas, pero parecería también que estamos como dependiendo demasiado de lo que se haga allá arriba con nuestros vecinos y después nosotros actuamos. Y qué interesante sería que nosotros también pudiéramos tomar la vanguardia, que a lo mejor sí la tenemos en algunos lugares. Pero tal vez tenemos esta sensación. ¿Tú dirías que es algo como colonial todavía, Rebe? No, que pasa en todas cosas, no nada más en la comunidad. Yo diría que sí, y como tú lo dices, hay en todas las cosas. Me acerco también al arte, aprovechando nuestra conexión con el arte, y como, bueno, cualquier cosa que uno traiga de allá, sea una actividad artística o sea un objeto, bueno, pensamos que allá es donde tienen la razón, ¿no? Y que esas ideas son las que nosotros necesitamos, es la que aspiramos. Entonces, estoy de acuerdo con que sí son. Justo tratando de no juzgar. Pero bueno, sí podemos hablar de ese sistema todavía. Colonial. Alejandro, ¿te parece colonial? Y ya estamos a punto de llegar hacia el final. Me parece que hemos tocado muchos puntos interesantes, pero bueno, me falta por ahí todavía un par de preguntas. Pero sí quisiera escuchar tu perspectiva de si no correríamos el riesgo también como de construir una comunidad LGBT mexicana, como en un marco todavía muy colonial o lo que llamamos colonial. Porque además hay una crítica de que en Estados Unidos todo lo LGBTQI+ está muy asociado al consumo. Y eso podría ser algo que podría también como calcarse a nuestras prácticas. ¿Qué piensas al respecto? O sea, sin duda el capitalismo neoliberal de Estados Unidos se ha encargado de hacer que lo LGBTQ se vuelva una fuente para que compres los Adidas con los seis colores maricones y que traigas la tote bag que diga, o sea, es así. Y lo que también pienso es que, por cierto, cuando íbamos en la prepa, Rebe llevaba su tote bag con panfletos LGBTQ y nos los prestaba. Y seguro no se acuerda de eso, pero yo sí. En fin. Y la otra cosa es que también reconozco que en Estados Unidos, cierto tipo de personas, favorablemente, o sea, como personas latinas queer, personas negras queer, tienen más espacios y recursos para desarrollar materiales y para desarrollar espacios y para desarrollar libros y para desarrollar podcasts. Y entonces, cuando esas personas tienen esos recursos y materiales y ese respaldo institucional y luego eso se transmite a México, pues sin duda es cuestionable y tiene esta pregunta válida de esto es colonialismo, pero también lo veo como algo chido decir como, pues qué chido que ellos han tenido ese espacio y ese recurso y pues nosotros que ahora no lo tenemos, es más fácil traducirlo y es más fácil ya agarrar el material y usarlo que esperar a que se nos den las condiciones. Entonces, sin duda es cuestionable, pero también creo que hay que aprovechar lo que se está haciendo. Y definitivamente lo que pasa en Estados Unidos, pues es un país muy grande, con muchas paradojas y contradicciones, mientras que en Florida están prohibidos los libros LGBTQ para niños. Recientemente fui a Boston y en la biblioteca pública un montón de libros dirigidos a niños sobre la comunidad LGBTQI+, que seguramente, pues no he ido últimamente a la biblioteca pública en México, pero mis últimas experiencias era pues que no necesariamente estos temas tienen el número uno. Ojalá que sí, que quienes nos estén escuchando nos escriban y nos digan si ellos ven pues estos materiales al alcance, pero ahí también estamos un poco atrás. Lamentablemente ahí podemos tomar prácticas.
Enlazo esto con lo que te voy a preguntar, Rebe, porque estamos ya en la recta final. Ustedes dos se dedican al arte, se han dedicado sobre todo a la creación de espacios teatrales. Pues quisiera que nos hablaran un poco de cómo han usado esta actividad teatral artística en ámbito binacional, también para adentrarse en estos temas y cuáles han sido las recepciones. Y ya sé que querías decir algo al respecto, Rebe, entonces si quieres empezamos por ahí y luego nos cuentas. Y claro, lo voy a unir. Era una nota de las bibliotecas. Acá, de hecho, tenemos unos libros y folletos de información. Y la gente, los papás, las mamás, nos han pedido que quitemos esa información de la cercanía de los niños. Que eso no lo pueden aprender todavía. Entonces, bueno, hay aquí todavía generaciones que buscan eso, ¿no? Aunque las niñas pregunten, eso está interesante. Ok, continúo. El arte, sí. Ha sido interesante vivir cómo es que el público reacciona respecto al teatro, al performance, a las artes escénicas allá y acá, y cómo se leen los cuerpos, cómo nuestras cuerpas son interpretadas de cierta forma por nuestra ubicación geográfica. Entonces, a mí me ha gustado utilizar el arte, pero considero que hay arte en todo. Hay arte en hacer un documento. Y hay arte en llevar un monólogo a cierto lugar, ¿no? Sí he utilizado el arte para hablar de las posibilidades y para decir, oigan, dejemos de, perdón que se oye así, pero dejemos de hacer Shakespeare con Romeo y Julieta, donde Romeo es un hombre cis, hetero, etcétera. Porque hay otras opciones, no porque me excitan, sino porque hay otras opciones. Y hacer esa prueba, ¿no? A ver, ¿cómo funciona acá hacer ese Shakespeare diferente? ¿Cómo funciona allá hacer ese Shakespeare diferente? Entonces, sobre todo, lo he utilizado de una prueba de decir, ¿cómo reciben ustedes esto y qué necesitan también? ¿Qué como público me van a pedir y me van a observar de lo que estoy llevando? Y perdóname. Oye, no, sí, adelante. Mucho trabajo infantil, mucho trabajo para las infancias con estas posibilidades y con este intercambio de información. Ustedes, niñez, así lo digo ahora, ¿no? Ya, niños, niñez, niñez, ¿cómo están? Y algunos dicen, ah, chicos, ¿qué es niñez? Y está chido, ¿no? Más de ir sembrando esa semillita y esa posibilidad para que lleguen a su casa y pregunten y ya ver qué les dicen en su casa, pero sembrar esa opción. Muchas gracias, Rebe. Alejandro, ¿cuál ha sido tu experiencia de estos espacios teatrales en México y Estados Unidos y cómo te han ayudado para ir explorando estas identidades no heterónomas? Sí, o sea, en mi experiencia estos espacios teatrales lo que nos dan es la oportunidad de sentir. Me gusta mucho decir que nos hacemos queer en comunidad. O sea, así, aunque para mí ir creciendo solo veía que personas gays solo era así como el señor de la estética y creo que así como un señor de por allá. O sea, pues esos pocos señores me daban así como esperanza y decir como, bueno, no es una locura, o sea, es posible, ¿no? Entonces, justo crear espacios teatrales creativos en donde nos podamos ver y escuchar y estar de la forma más auténtica, creo que no te lo da, bueno, te lo puede dar cualquier espacio creativo, pero creo que justo se necesita un espacio donde usemos alguna metodología artística para sentir. Porque tampoco lo podemos evitar mucho tiempo, ¿no? Como las emociones están ahí para sentirlas y también, pues, llevar una vida queer y una identidad queer como adulto implica procesar muchos duelos, muchas cosas que sabemos que se tienen que procesar y entonces estos espacios dan la oportunidad de hacer eso y justo son espacios que pueden también ser abordados de lugares como anticapitalistas y antiimperialistas y creo que son espacios chidos para, pues para ser humano queer y para seguir construyendo nuestras identidades complejas, nuestras perspectivas complejas en comunidad. Quisiera que cerráramos cada quien que nos diga alguna breve y última reflexión sobre qué ha significado para ustedes esta experiencia binacional respecto a su identidad, pues LGBT, y si quieren darle algún consejo, a lo mejor nos está viendo alguien
en esta misma situación de, pues estoy aquí, pero me voy a ir allá, o estoy allá, y voy a venir aquí, y no sé muy bien qué va a significar para mi vida este contraste. Si quieren, ahora empezamos al revés, para no saturar a Rebe. Entonces vamos con Alejandro para sus conclusiones y luego vamos con Rebe. Adelante. Pues mi conclusión es que no hagan un zoom en un teatro. No, mi conclusión es que la identidad queer es más importante que la identidad nacionalista. O sea, creo que para mí ser queer es más importante que ser americano o mexicano o gringo. O sea, y entonces verlo como lo que antes fue una fuente de exclusión y de aislamiento, ahora lo veo como una fuente infinita de conexión. Entonces, pararme ahí como políticamente y decir como mi ser queer es lo que me conecta con otras personas y es lo que me conecta con otras personas de cualquier lugar, creo que es lo más importante y justo eso, si no existe el espacio, pues créalo, o sea, como, o sea, ya deja de pensarlo y créalo, procúralo, constrúyelo, inténtalo, fracasa, vuélvelo a intentar porque se necesitan, ¿no? Rebe, ¿qué cuál sería tu conclusión? Sí, que quizás tú eres la persona que va a iniciar esa novedad, va a iniciar esa familia y que se vale moverse. No estás solo, sola, sole. Hay alguien en algún lugar del mundo, no solamente en Estados Unidos, que está pasando por lo mismo que tú, que siente eso, que le gusta eso y se vale buscar, se vale moverse, se vale buscar hasta que sientas que encontraste a tu familia. Y si no, bueno, inicia una familia donde estés. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante lo que hemos dialogado en este foro sobre género y diversidad en el mes del orgullo. Les agradecemos mucho a Alejandro Bastien y a Rebeca Roa por sus comentarios. Seguramente quienes están viendo esto, pues tendrán sus propias preguntas, conclusiones. Escríbanos y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta y en las futuras emisiones de este foro de género y diversidad organizado por la UNAM San Antonio. Pues es momento de irnos. Les agradecemos muchísimo a todos y todas su presencia y su compañía. En nombre de todas las personas del equipo técnico y las académico de la UNAM San Antonio, pues nos vemos en próximas y futuras ediciones. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes.